Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este video del día de hoy. Todavía estoy en una disyuntiva de hacer este video como contenido regular para este canal de Universitario de Deportes o hacerlo como para la sección de No Todo Es Color Crema, en donde hablamos de distintas cosas, ¿no? En donde hablamos pues de otros equipos, de la selección, etc. ¿Por qué estoy en la disyuntiva? ¿Por qué estoy en la duda de qué clase de, por dónde quiero orientar este video? Porque este video es sobre Piero Quispe, señores, una debilidad de nosotros, el 10 de Universitario de Deportes, y me es imposible a mí hablar de Piero Quispe en la selección sin sacarme la camiseta de Universitario de Deportes, ¿no? No sé todavía qué clase de portada le haré a este video, si le haré la portada regular cuando hablamos de temas de Universitario, o le haré la portada que uso, el formato de portada que uso cuando hablamos de cosas diferentes, ajenas a Universitario de Deportes. Todavía lo estoy pensando, posiblemente como vea que vaya desarrollando la idea, al final del video me decida y termine desarrollando la portada acorde a lo que yo creo, cómo creo que hemos abordado el tema. Señores, Piero Quispe, la debilidad, ya lo dije, de todos nosotros, el jugador emblema de Universitario de Deportes en estos momentos, jugador emblema porque ha sido el 10 de Universitario de Deportes a lo largo de todo el año. Creo que desde el año pasado ya supo lo que fue ponerse el equipo al hombro y sacarlo adelante. Fue un año, creo yo, el 2022 fue un año de maduración para él, y este 2023 fue un año de consagración. O sea, es de lejos, Piero Quispe, de lejos, el mejor jugador, el mejor 10 de Universitario de Deportes en los últimos años. No podría decir que ha sido el mejor jugador en esta temporada, porque creo yo que pegado a él tenemos a Andy Polo y a Rodrigo Ureña, ¿no? Creo que los tres tranquilamente están en el podio de los tres mejores jugadores de Universitario en esta campaña en la que hemos salido campeones. Lamentablemente no me atrevo a poner un orden entre los tres. Eso sí, si Piero Quispe tuviese gol, señores, indiscutiblemente sería el mejor jugador no solamente de la buena campaña, sino de la Liga 1, de lejos. Bueno, la selección viene teniendo una sequía, no solamente hablando de resultados en esta era Reynoso, sino tiene una sequía de jugadores. Eso siempre nosotros lo hemos sabido. A la selección no le han sobrado jugadores nunca. Siempre nos ha costado armar un 11 con jugadores de nivel. Creo que por ahí siempre hemos tenido unos 6, 7 jugadores de nivel y hemos tenido que parchar el equipo con jugadores de la liga local. Liga local que hace años atrás no daba la talla, ¿no? Hoy por hoy creo que todavía no la sigue dando, pero ha mejorado. El nivel de la liga peruana ha mejorado indiscutiblemente. Pero históricamente ha sido eso. Hemos tenido 6, 7 jugadores y hemos tenido que parchar. Esa es la palabra. Hemos tenido que parchar el equipo. Ya hablando de la posición del número 10, hoy por hoy yo no veo un jugador por encima de Piero Quispe para ponerse en la 10 de la selección. Vamos a hablar de quiénes han venido siendo los 10 en los últimos 2-3 procesos. Indiscutiblemente, Cristian Cueva ha sido el 10 de la selección en la era Gareca, en las dos etapas de la era Gareca, la clasificación a Rusia y la clasificación a Qatar, y en esta empezó siendo el 10 de esta selección en la etapa de Juan Máximo Reynoso. Lamentablemente, señores, Cueva es un jugador mediocre, porque para mí es una opinión. Llegó al Mundial de Rusia y él tocó su techo y dijo, ok, ya hice todo lo que podía hacer en mi carrera, me dedico a esto, ¿no? Y a estafar equipos de fútbol que pagaban una millonada por sus servicios, y se terminaba lesionando, terminaba peleándose con la dirigencia, peleándose con los hinchas y pidiendo su rescisión de contrato. Entonces, después del el Mundial de Rusia, Cueva le hizo un daño terrible, terrible para su carrera. Para nosotros, gracias, Cueva, nos llevaste a Rusia. Hay que saber agradecer y hay que decir las cosas como son. Sin Cueva no hubiésemos ido al Mundial. También creo que sin Gareca, también creo que sin la ayuda de Bolivia, con ese reclamo que hizo, sin la ayuda de Chile, con ese reclamo que hizo ante Bolivia, también, ¿no? Cueva es una de las piezas claves, de las muchas piezas, o de las varias, porque no fueron muchas, que nos llevaron a Rusia. Pero después de eso, Cueva tiró su carrera por la borda. Es un jugador mediocre, sin aspiración, porque dijo, ya toqué el cielo, no me falta ganar absolutamente nada más, me voy a dedicar a la joda, a la fiesta, a estafar. Sin embargo, señores, ¿por qué digo que es un jugador mediocre? Porque Cueva nunca pisó Europa.
o nunca pisó Europa siendo protagonista, porque tuvo un breve paso por el Rayo Vallecano de España, en donde creo que ni titular fue, y no sabría decir si en ese año el Rayo Vallecano estaba en primera división o en segunda. Hay que recordar que el Rayo Vallecano es un equipo que usualmente suele estar en esa órbita, descendiendo y ascendiendo, descendiendo y ascendiendo. El año que Cueva estuvo en el Rayo Vallecano, no sabría decirle si estuvo en primera o estuvo en segunda, pero sí es cierto, Cueva en Europa estuvo. Pero señores, ese no es el techo. El techo es estar en un club protagonista de Europa. O sea, jugador que no sueñe con estar en el Barcelona, en el Real Madrid, en uno de los Manchester, en el Bayern, ya que importa por el momento en el Paris Saint-Germain, es un jugador sin aspiraciones. Sin aspiraciones. O sea, no me puedes decir que tu tope, tu techo, tu sueño es jugar, pues, en el Valencia. Tu techo no puede ser jugar en el Crystal Palace. Tu techo no puede ser jugar en el Stuttgart. Tu techo no puede ser, pues, oye, ya llegué al Ajax de Holanda, ya hice todo lo que quería hacer en mi. No, eso no puede ser tu techo. Tu techo es llegar a un grande de Europa y pelear la Champions. Porque participar es como Alianza Lima, que se llena la boca de decir yo voy todos los años a la Libertadores. Sí, ¿vas a jugarla o vas a participar? Porque participar puede ir cualquiera. Alianza Lima todos los años va a la Libertadores, dice presente, acá estoy, se baja los pantalones y los demás equipos hacen lo que quieren con él. La cosa es ir a jugar. Ir a ser protagonista. Entonces, Cristian Cueva nunca quiso eso. Nunca quiso ser protagonista en Europa. Se conformó con un sueldo multimillonario en Arabia y dijo, ya estoy, ya solucioné mi vida. Podría hablar lo mismo de Carrillo. Afortunadamente Carrillo, lo que Carrillo tiene a su favor es que Carrillo no ha decrecido su nivel notoriamente. Sí lo ha bajado, no es el Carrillo que jugaba en Portugal, pero no una cosa abismal como lo fue Cristian Cueva. Entonces, cerramos el capítulo Cueva porque este video no es para hacerlo mierda Cueva, es para hablar de Piero Quispe. ¿Quiénes venían detrás de Cristian Cueva para ser el próximo 10 de la selección peruana? Creo que el suplente de Cueva durante todos los procesos, los suplentes de Cueva durante los procesos de Gareca y parte del proceso de Juan Máximo Reynoso, han sido Canchita González y Sergio Peña. Jugadores que han tenido oportunidad hasta decir basta y en todas las oportunidades que han tenido han demostrado que no están a la altura. Y yo te diría, si no hubiese un chico que viene haciendo las cosas bien desde atrás, que viene resaltando, que viene poniéndose su equipo al hombro, que acaba de salir el mejor jugador de la Liga 2023, te diría, ok, hay que seguir intentando con Peña, hay que seguir intentando con Canchita. Más con Peña, creo yo, ¿no? Que acaba de salir campeón en Suecia, o Suiza, no, no sé en qué país juega, Suecia creo. Te diría, ok, hay que seguir intentando con los mismos cojos. Pero señores, tenemos a Piero Quispe. Piero Quispe, un jugador joven, 21 años, que no viene de este año jugando bien. Viene jugando bien desde el año pasado. Desde el año pasado viene diciendo presente, por si acaso acá estoy, por si acaso yo juego de 10. Y creo que ya le llegó la hora. Ha llegado su momento. Con Cristian Cueva totalmente retirado de la selección peruana de fútbol, roto, como se dice, ha jugado roto todo este año, no sé si será así de cierto. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Para mí, si el día jueves Piero Quispe no es titular en La Paz frente a Bolivia, ya tendríamos que hablar de una terquedad alucinante de Juan Máximo Reynoso. Pero alucinante. Piero Quispe ya debutó con la selección peruana, no de manera oficial, en un amistoso y justamente frente al rival al cual nos vamos a enfrentar este jueves. Piero Quispe ya jugó frente a Bolivia. Hola. Hagamos una pausa en este video porque quería recordarte que si estás disfrutando del contenido de este canal, pues existen tres maneras en las que nos puedes ayudar a hacer de este canal autosustentable. La primera, YouTube ya nos habilitó la opción para miembros. Si te conviertes en un miembro del canal, por tan solo 5 soles mensuales tendrás contenido adicional, contenido extra exclusivo para miembros. Además que algunos videos son publicados únicamente para los miembros y después de unas cuantas horas liberados para el público en general. Además de eso, si te parece poco, tienes acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo para miembros en donde te mantendrás informado sobre las últimas noticias de Universitario de.
deportes. 2. Si te interesa apoyarme económicamente, pues en pantalla tienes mi código QR para Yape y mi usuario de PayPal para los que viven en el extranjero. Recordarte que a futuro todas estas colaboraciones también serán usadas para hacer sorteos, regalos y demás entre nuestros miembros y suscriptores. 3. Si no tienes los medios económicos, pues no te preocupes. Existe una tercera manera en la que puedes colaborarme y lo más importante, es gratis. Es gratis. Es gratis. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, compartir, dejar tu like, porque de esa manera ayudas al algoritmo de YouTube, al algoritmo de TikTok a que haga su magia y así podemos llegar a más hinchas de Universitario de Deportes igual que tú. Y ya como un cherry muy personal, te informo que tengo un canal secundario en donde hablo de series, películas y videojuegos. Me puedes encontrar como José Calle, tanto en YouTube como TikTok, y te voy a agradecer un montón si pasas por ahí a dejarme mucho amor. Ahora sí, volvamos al video. Les decía, señores, antes de empezar a desarrollar la idea de que Piero Quispe ya jugó para la selección peruana justamente frente a Bolivia, que es nuestro rival del día jueves, antes de empezar a desarrollar esa idea, quiero recordarles que tenemos un sorteo vigente en nuestra página de Instagram. Estamos sorteando la maqueta del Estadio Monumental Scala en tercera dimensión. Maqueta que tengo acá en mi poder. Es la maqueta que estamos sorteando para todos ustedes, maqueta del Estadio Monumental a escala, la maqueta del campeón del estadio, del campeón vigente de la Liga 1. Es un sorteo exclusivo para Instagram, recordarles. Tienen que ir a Instagram, búsquenme como José Calle Crema, busquen la publicación que tienen en pantalla. De hecho, ni siquiera la van a tener que buscar mucho porque la he anclado al inicio. O sea, apenas abran la pantalla es la primera publicación que les va a salir. Y son tres simples pasos para que participen por esta maqueta del Estadio Monumental. Primero, seguirme en Instagram. Segundo, dejar un like en esta publicación que tienen en pantalla. Y tercero, etiquetar a tres personas en esta publicación. Con esos tres simples pasos, ustedes ya van a estar participando por el sorteo de la maqueta a escala en tercera dimensión del Estadio Monumental, del Estadio del Campeón. Términos y condiciones están en la misma publicación. El sorteo va a ser el martes 19 de diciembre. ¿Por qué el 19 de diciembre? Un poco antes de Navidad, para que la maqueta les llegue como un regalo de Navidad. Nada, ya saben, sorteo exclusivo para Instagram, por favor. No me estén mandando mensajes por Facebook, por TikTok, preguntándome por el tema de la maqueta, cómo van a hacer si quieren participar. No, es un sorteo exclusivo, exclusivo para Instagram. Bueno, retomando el tema, chicos, a ver, Piero Quispe ya jugó para la selección peruana, no de manera oficial, jugó en un amistoso desarrollado el 19 de noviembre del año pasado. Piero Quispe, repito, como ya dije en la primera parte de este video, Piero Quispe ya el año pasado ya era el 10 de Universitario. No de repente titular todos los partidos, pero solía intercalar con el mago Novik y ya había dado muestras de su talento. Ya había levantado el interés de Juan Máximo Reynoso y Juan Máximo Reynoso lo ha venido convocando a la selección, no en todas las convocatorias, pero sí en casi todas, desde que tomó el mando de la selección. Piero Quispe jugó ese partido frente a la selección de Bolivia como titular, no fue suplente, no fue recambio. Fue titular en dicho partido, señores. En dicho partido, lamentablemente, porque hay que decir las cosas como son, Piero Quispe no tuvo un desenvolvimiento extraordinario. Me van a disculpar el perro que está ladrando al frente en el parque de mi casa. Eso. Como vivo frente a un parque, estos sonidos del perro son totalmente frecuentes. Entonces, Piero Quispe no tuvo un desenvolvimiento resaltante. No es de que haya tenido, wow, el debut soñado en la selección peruana, pero es que lo tiraron por la banda. Piero Quispe no hace la banda. Piero Quispe es 10. Y Juan Máximo Reynoso lo tiró a la banda. Esto porque Juan Máximo Reynoso nunca en su vida ha jugado con 10. Hay que recordar que el estilo de juego de Juan Máximo Reynoso es defensivo y de transiciones rápidas. O sea, todos suban, todos vayan cuando tenemos la pelota. Ese es el estilo de juego de Juan Máximo Reynoso. Entonces, obviamente, Piero Quispe no se halló en ese equipo. Porque él, primero que su corta carrera la ha jugado de 10. Y lo quieres reinventar para un partido de extremo. Piero Quispe no tiene el recorrido que tiene, por ejemplo, Polo, que puede tener Cabanillas en la U. O ya hablando de la selección, el recorrido que podría tener Advíncula, que podría tener Carrillo. No lo tiene. Piero Quispe es 10. A ver por qué a Cueva no lo mandas a hacer la banda. ¿Por qué a Cueva no lo mandas a hacer la banda? Es imposible.
Entonces, obviamente a raíz de eso, Piero Quispe no tuvo un buen desenvolvimiento en ese partido. Tuvo un par de jugadas buenas, sí. Hubo una que a mí en lo particular recuerdo que me pareció penal. No sé, acá ya la memoria sí me falla un poco. No sé si con las cámaras, con las repeticiones se vio que penal no era. Pero recuerdo que hubo una jugada que a primera impresión me parecía penal en contra de Piero Quispe cuando se llevó a dos bolivianos en el área. Típica jugada de Piero Quispe que ha hecho infinidad de veces este año en la U. Pero señores, lo hicieron jugar en una posición que no era la suya. Y después de eso, obviamente no tuvo un buen desempeño, obviamente no resaltó, obviamente no fue el debut soñado, no volvió a jugar en la selección. Volvió a estar convocado, sí, repito, ha estado casi en todas las convocatorias de Reynoso, en casi todas, pero no volvió a tener minutos. Ahora, Juan Máximo Reynoso no se le vienen dando los resultados. No se le vienen dando los resultados. Prácticamente podríamos hablar de que estamos en una crisis a nivel de la selección, a nivel de resultados. Hay que tener en consideración que parte de esta pequeña crisis, en medio de esta pequeña crisis están los partidos contra Argentina y contra Brasil, que son partidos perfectamente perdibles, en los que perfectamente cualquier selección puede terminar cediendo puntos. Pero lamentablemente todo suma. Todo suma a la hora de hacer el balance y se podría hablar de que estamos en una pequeña crisis. Juan Máximo Reynoso tiene que dejar de lado su terquedad, tiene que dejar de lado el ser extremadamente defensivo. Es cierto, la prioridad a cualquier técnico que le vas a preguntar, a cualquiera, así sea defensivo o ofensivo, la prioridad es el cero en el arco. La prioridad es el cero en el arco. Pero no puedes renunciar a atacar, porque si tú renuncias a atacar, con el cero en el arco, estás más cerca de perder el partido si te meten un gol que de ganarlo. O sea, todos estamos perfectamente de acuerdo en que el cero se tiene que mantener. Pero tienes que intentar atacar. Tienes que intentar atacar. Si no, estás más cerca de la derrota. Entonces, Juan Reynoso tiene que empezar a cambiar su idea de juego. Tiene que empezar a rearmar su equipo. Y repito, si no es ahora para Piero Quispe, entonces ¿cuándo? Un partido en La Paz, en donde no vas a mandar a correr a La Paz a Peña, no vas a mandar a correr a La Paz a Canchita González, que dicho sea de paso, desconozco si Canchita González está convocado. Tienes que mandar a los jóvenes y a los rápidos. Piero Quispe se ha metido un campeonatazo a lo largo de todo el año. Es cierto, a Universitario, esto lo hemos dicho un montón de veces en este canal, Universitario le ha costado salir de Lima, pero Universitario como equipo. Piero Quispe ha corrido lo mismo en el Cusco, ha corrido lo mismo en Arequipa, ha corrido lo mismo en Tarma, ha corrido lo mismo en Puno. A Piero Quispe nunca le costó la altura. Y si Piero Quispe en este partido en La Paz no está por arriba de Peña, entonces yo no sé cuándo lo van a usar. No se me ocurre cuándo. Es el momento de Piero Quispe de brillar en la selección peruana. Brillar es una exageración, porque este es un equipo, me van a disculpar, ¿no? La exageración, porque este no es un deporte individual, es un deporte grupal. Son 11 cojudos corriendo detrás de una pelota, no es uno solo. Y no es lo mismo, señores, jugar en Universitario de Deportes que jugar en la selección. Me explico, Universitario de Deportes es un club grande del Perú, es el más grande del Perú, es el único grande de este país. Universitario va a salir a la cancha, en donde sea, a ser protagonista. Va a salir en el Monumental a ser protagonista. Va a salir en Matute a ser protagonista. Va a salir en el Nacional a ser el protagonista. Va a salir en Cusco a ser el protagonista, independientemente si la altura le favorece o no le favorezca, si el plan le salga o no, independientemente de eso. Pero va a salir a ser protagonista. Perú no. Perú tratará de ser protagonista en Lima. No va a tratar de ser protagonista en Brasil, no va a tratar de ser protagonista en Guayaquil, no va a tratar de ser protagonista en Argentina, en Buenos Aires. Yo sé que no es lo mismo jugar en la U que jugar en la selección. No es lo mismo jugar con Flores adelante tuyo, con el tren que es Polo a tu derecha, con Cabanillas en un excelente nivel a tu izquierda y con un Ureña que te cuida la espalda. No es lo mismo que irte a la selección y tener por la derecha a un Carrillo que prefirió la plata antes que la gloria en Arabia, mirar a tu izquierda y tener a Sanelato
¿no? No sé quién juegue hoy en día en la selección, a lo mejor Brian Reina, mirar adelante tuyo y tener a un Paolo Guerrero de 40 años, mirar atrás tuyo y ver a Tapia, que hoy en día está jugando mejor de central que de su posición original, que es de volante, pues no es lo mismo. No es lo mismo. A lo mejor en Lima te llenas de confianza, estoy jugando con los mejores de mi país. Ok, Carrillo, has bajado tu nivel, pero eres Andrés Carrillo, el mundialista. El que se paseaba en la Premier. Eres ese Andrés Carrillo. Ok, pero no van a jugar en el Nacional de Lima. Van a jugar en la altura de La Paz. Entonces, repito, creo que esta es la ocasión ideal para que Piero Quispe brille. Pero hay que ser claros en que si las cosas no salen, no hay que matarlo al chico. Porque el fútbol es un equipo, es un deporte grupal. No es un deporte individual. Es grupal, es colectivo. Es colectivo. No es lo mismo hacer los pases con el Oreja Flores en la U que hacer los pases con, no sé quién sea el segundo delantero. Perú ni siquiera juega con dos delanteros. Perú juega con uno. Con eso ya te explico todo. Perú está más preocupado en defender que en atacar. O sea, Paolo Guerrero no te va a tirar una pared. Paolo Guerrero está arriba para mandársela y que la aguante. ¿Alguien cree que Perú va a salir con Guerrero y La Padula, los dos? ¿Alguien cree eso? ¿Perú cuándo ha jugado con dos delanteros? Cuando está con el marcador en contra y necesita el resultado. Cuando está en necesidad de resultado. Pero eso es improvisar. Eso no es el planteamiento natural de Perú. Es el momento de Piero Quispe. Creo que Piero Quispe tiene que empezar a brillar en la selección. Creo que tiene que empezar a hacer lo que pueda con la selección. Pero repito, si las cosas no salen, no hay que matar al chico. Porque el chico, señores, no es lo mismo jugar en un equipo grande que en un equipo chico. Porque sí, Perú es un equipo chico, hay que decirlo con todas sus letras. Afortunadamente, nos vamos a enfrentar a Bolivia, otro equipo chico. Es como que acá juegue, pues, Municipal con Cantolao. Municipal un escalón o un par de escalones arriba de Cantolao, pero son la misma mierda. Bueno, disculpando la expresión, no quiero decir que Perú sea una mierda, discúlpenme la expresión, más o menos viene a ser la misma comparación. Es Perú con Bolivia, equipos que pelean abajo en la tabla. Antes que se molesten, porque esta discusión yo ya lo he tenido antes, que me dicen, no, Perú antes, no, antes ha sido un equipo grande, no siempre ha sido un equipo chico. Señores, Perú tiene una generación dorada, la de Cueva, la de Uribe, la del Cholo Sotil. Sí, ha tenido su época dorada, así como la tuvo Chile hace un par de años, su época dorada, en donde salía al mundo y se enfrentaba de tú a tú con Alemania, con Francia, con Brasil. Pero fue una generación. Yo creo que hoy en día tú le preguntas a cualquier persona en el mundo, ¿tú consideras a Chile un grande? Te van a decir no. Lo mismo, señores, pregúntenle a cualquier selección del mundo si consideran a Perú un grande. Te van a decir no. No nos seguimos los ojos ante una genial generación que tuvimos en esos años. ¡Genial! Pero fue eso, fue una generación. Perú, la realidad es que Perú siempre pelea los últimos puestos. No me quiero salir del tema porque no me quiero ganar enemistades con ustedes. No quiero que después se vengan contra mí en los comentarios diciendo, ¡ah, eres antipatriota! No, yo quiero que gane Perú. Esto ya lo he dicho un montón de veces, yo hincha de la selección no soy. Pero claro que quiero que gane Perú. Claro que quiero que gane Perú. Yo estoy contento cuando gana Perú. Y claro que reniego cuando pierde. Quiero que gane. ¿Cómo no? Quiero que gane. Pero las cosas como son. No es lo mismo un chico que juega en un club protagonista como Universitario de Deportes, en donde todos van para adelante, en donde todos tocan, todos juegan a tu ritmo, que ir a un equipo en donde no eres protagonista. En donde el equipo piensa más en defender que en atacar. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo espero que todas las condiciones se den para que Piero Quispe brille el día jueves. Para que Piero Quispe se desarrolle y diga, acá estoy yo.
Cueva que se vaya a tomar con sus amigos, Peña que se quede jugando en Suecia, Canchita González que se quede ganando plata en Arabia diciendo que es hincha de Sporting Cristal. Yo estoy acá, yo soy el presente y soy el futuro de la selección peruana. Pero Quispe no tiene techo, es un jugador que no tiene techo. Él puede llegar donde quiera llegar. Tengo entendido que hay 3-4 equipos ingleses, no argentinos, no portugueses, no Holanda, no una segunda división de España, no. Ingleses que le están siguiendo los pasos, el Chelsea entre uno de ellos. Ese chico no tiene un techo, no tiene un techo. Yo espero que el día de jueves sea titular frente a Bolivia y que la rompa. Que sea el inicio de una brillante carrera para este chico. Creo que ya le dio todo a Universitario de Deportes, todo lo que podía darle. Le dio la estrella, la tan ansiada estrella 27. Ansiada estrella 27. Piero Quispe tenía 11 años la última vez que Universitario de Deportes salió campeón. 11. Probablemente ni se acuerde. Tenga recuerdos vagos. 11 años tenía Piero Quispe la última vez que Universitario salió campeón. Y hoy nos regala un título más. Creo que ya le dio todo lo que le podía dar Universitario de Deportes. Es cierto, a mí me gustaría que se quede para el centenario, porque creo que, repito, son tres patas las que tiene la mesa de la U. Ureña, Polo, Quispe. Y que probablemente nuestra mesita tambalee si nos quitan una de esas patas. Pero ya será trabajo de la administración, será trabajo de Fossati, hacer un buen trabajo de scouting y traerle un reemplazo. El mundo no se acaba si Piero Quispe deja Universitario. Universitario tiene que seguir. Tiene que seguir. Yo sí quiero que Piero Quispe el jueves brille frente a Bolivia y que se vaya al extranjero. Que sea un emblema, no solamente un embajador, no solamente del Perú. Que sea un embajador de Universitario de Deportes. Que todo el mundo sepa quién es Universitario de Deportes gracias a Piero Quispe. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar con Piero Quispe? ¿Crees que va a ser titular? ¿No va a ser titular? ¿Crees que hay que llevarlo de a pocos? No sé, más de a pocos de lo que ya ha venido. ¿O crees que ya está listo? Ya está listo para darle la oportunidad y que se muestre y que le muestre al mundo de qué está hecho. Déjame lo que quieras en los comentarios, yo leo todos los comentarios, trato de contestarlos a todos. Conmigo será una próxima oportunidad, cuídate mucho. Chau.